manos sin nunca dudar. Voy a barrer para acá. No se metan para acá ahorita. Voy a barrer aquí. Estaba pensando, no está muy sucio que digamos. Ahorita me traje nada más esta salsa. Me traje esta salsa de la tienda, esta sopa, pasta, azúcar también. Traje mi mochila que me llevo a la iglesia, esto. Y voy a lavar unas colchas, como pueden ver para acá, pues nada más están esos trastes sucios. Pollo hizo una gelatina anoche. Y, ya miré un macetero muy bonito, donde compré esto. Vi un macetero muy bonito para poner mi palma. Así que en una salidita me la voy a traer. Y ya que tenga mi cocina terminada ahí abajo, que esperemos en Dios que este próximo año 2024 ya empecemos, pues voy a poner esa para allá también. Porque yo sé que esa es para una terraza, es para el aire libre. Pero pues ahorita no hay más. Y les digo, y aparte pues me gusta verla. Me gusta verla. Ahorita pagué la fuente. Pagué acá también. Y pues vamos a barrer. También anoche estaba pensando que estas gorditas yo me las voy a llevar para la tienda. Porque pasa bastante gente a saludarnos ahorita. Y pues a veces como que no sé ni qué ofrecerles. Entonces así para que prueben mis gorditas. Ustedes dicen, ay, qué rico huele. Ustedes dicen son galletitas, pero nosotros pues le decimos gorditas, pero también son galletitas. Y me las voy a llevar para la tienda. Así que si pasa alguien a visitarme, se me olvida darles. Ustedes me dicen, doña Berta, dame mis gorditas. Es para que estén comiendo ahí un rato. Porque de esas he hecho, voy a lavar esta colcha. No se comen muchas, de esas dos que tres nada más. Ahí. Esta me la hicieron mis hijos cuando estaban chiquitos. Esta, a ver, no me acuerdo si me la hizo Maggie o Bibi. Una de las dos me la hizo. Ahí está. La puse aquí. Y pues para acá de este lado, ya esas cobijas las dejamos ahí porque pues luego hace frío. El aire pasa prendidos. Les recomendamos mucho los paneles, que pongan paneles. A nosotros nos llegaba bastante caro el recibo. Y con eso, pues como pueden ver, nos podemos dar el lujo de tener el aire prendido las 24 horas. Aparte, ese es un aire Inverti, que es más caro que el, ¿cómo se llaman nosotros? No me acuerdo cómo se llaman nosotros, pero este es un Inverti, si no me equivoco, de una tonelada, creo. Ahí. Y es buenísimo porque este enfría toda la casa. No necesitamos nosotros prender aire acá en el cuarto. Este es mi cuarto. Ahí hay colchas también. Esto nada más dejamos la puerta así abierta y entra el aire. Así que este, pues. La familia de Estados Unidos quiere comprarle un aire acondicionado a su familia acá en México, que hace bastante calor. Les recomendamos que compren un aire de este. Dependiendo cómo esté su casa de grande. Pero el que tenemos en la tienda, en un cuarto, también es un Inverti, pero más pequeño. Este es para una casa más grande, para aquí, para una sala. Este creo que le costó a mi viejito como 30,000 pesos. Así que saquen la cuenta dólares. Y se los recomendamos, les digo, porque pues se enfría muy bien. Siempre está frío aquí. Hasta frío se siente. Así por si le quieren comprar algo a su familia. Y ahí comuníquense con nosotros. Porque hay muchas personas que están en Estados Unidos y no tienen los contactos. O a veces la gente, nada más con decir vienen de Estados Unidos, se aprovechan. Es como en todo. Es como cuando yo ando allá en los garaceos, se aprovechan de mí porque pues no sé bien los precios. Y aquí en México también, donde quiera. En donde quiera, nomás te ven que eres desconocido y se aprovechan. Entonces ahí cuando quieran algún contacto, pues nosotros conocemos personas muy leales que dan precios justos, porque tampoco es bueno pues estar así, ¿verdad? Tanto rebájale y rebájale. Entonces pues ahí está. Y le digo, esas cobijitas están ahí porque pues sí da frío. Para acá está la terraza,
iba a barrer aquí en la mañana, dejé la escoba aquí, pero ya no alcancé. Ahí está, mira, para acá nada más. Creo que sí barrí algo, ya tengo una ropa que levanté. Ahí está, donde Vivi me regaló las flores. Me traje la basecita. Aquí, traje esta basecita. Dije, vamos a reciclar. Y aquí para que le pegue el sol a este cactus. Y ya, pues, pueda florear también. Pero como pueden ver, les digo, de este lado está limpio. No necesita tanto que digamos. Este cajonera estoy queriendo la sacar. Le digo que los muebles de hoy en día, pues, ya no los hacen bien. Mira, ahí están. Aparte, pues, también el cuidado que uno les demos, ¿verdad? Pero aquí está, mira. Ahorita es una tardecita, no muy tarde, es un mediodía asoleado, no caloroso, asoleado, pero se siente el vientecito fresquecito. Pueden ver también que ya aquí van las flores del pinzán, miren. Ya se viene la más adelante la temporada del pinzán, el guamúchil. Y pues aquí, mira, a la par, primeramente Dios. Este pinzán es muy bueno, muy dulce. No es nuestro, porque está de aquel lado, de aquella propiedad. Esa propiedad para allá, pues, es de la Concuña. Entonces, está de aquel lado. Pero como pueden ver, pues, la mayoría del árbol se vino de este lado. Entonces, mientras no lo corten, si algún día lo llegan a cortar, cosa que no creo. Pero mientras no lo corten, pues, aquí vamos a estar comiendo pinzanes si Dios no lo permite. Ahí está. Y pues mis plantas ya saben ustedes cuáles son mis favoritas también. Aquí estamos, les digo, es un mediodía, sol fuerte, pero no caloroso, no está haciendo calor. Ahí está mi tocallita, mi Berta también, ahí está. Aquí están estas plantas también preciosas. Miren, ya están agarrando otro colorcito muy bonito. A mí me encantan las plantas. Una casa, les digo, por muy pequeña que esté, muy chiquita como sea, si tiene plantas, para mí la verdad es una chulada. Porque hay casas tan preciosas pero no tienen plantas. Y pues yo, para mí, pues no la siento igual. Es como todo. Es como hay personas que les gustan las plantas. Y aparte, si tienen plantas, no pueden tener gallinas. Les digo, si tienen plantas, no pueden tener gallinas. Si tienen gallinas, no pueden tener plantas. Entonces, unos dicen, pues yo ya no quiero plantas, quiero gallinas. Tiran todas sus plantas, las arrancan y se van con las gallinas. Después se enfadan de los animales y dicen, o se desilusionan, no, pues yo ya me enfadé de estas gallinas y quiero plantas. Y así están, y pero pues aquí no entran los animales. Allá abajo antes teníamos lleno de plantas, pero le digo, como, y nosotros no queríamos gallinas, porque como pueden ver es puro piso. Entonces cuando se así hacían sus necesidades las gallinas, no, es bien asqueroso todo eso. Y pero después dijimos, pues de la limpieza no vive uno, unos huevitos no te cae nada mal, aparte ya están bien caros. Mira cómo me encanta el color de esta planta. Qué hermoso se ve. Así. Sí, les digo, pues la limpieza pues es necesario, pero también de la limpieza no se vive. Dos, tres huevitos que te pongan las gallinas. O dices tú, no tengo nada que comer, pues a matar una gallina, un pollo. Y ya no lo compras. Y pues sí, así estamos. Entonces yo los dejo un rato. Aquí dejé mi trapeador también. Les dije que esta loseta a mí no me gustó. Mira, está la puerta abierta y se siente el aire. Esta loseta a mí no me gustó para nada, amigos. Porque es tan delicada. Me gustó porque está rasposita. Pero nada más le manchas poquito. No se puede despegar. Está bien, no, hombre, no me gustó. Pero lo bueno que fue nada más aquí. Y ya estaba bien fea, toda bien quebrada por los lados. Cuando tenía guaches chiquitos, pues ahí sopa, le pegaban por aquí, por otro lado. Y no, hombre, ahí está. Pero no, no.
no me gustó. Que, o sea, si esta loseta fuera para acá, no hombre, allá falta también arreglarle un pedazo. Cuando venga el señor otra vez, le vamos a decir que le arregle. Le digo que si esta loseta fuera para una buena parte grande, qué trabajos iban a pasar para trapear. Porque digo, esta es bien delicada, se mancha bien feo. Y dejen de que se manche. Como yo pensé, miren, yo pensé que esta loseta, y algunos me estaban comentando cuando le íbamos a poner, como esta loseta, este piso, como ustedes le quieran decir, yo pensé que iba a estar bien trabajoso para trapearlo. Y algunos me estaban comentando que iba a ser bien difícil para trapearlo o mapearlo, como le quieran decir. Pero no es nada de difícil. Es bien fácil. No se mancha. Así se mancha. Y obviamente pues lavo bien mi trapeador, ¿verdad? Y me trapeo así. Y no está nada de difícil. Mira, estoy mirando que le dieron un llegue aquí. ¿Qué pasaría? No les digo, pues. No les digo. Hasta ahorita. Esto no lo había visto. No sé qué le pasó. No salíamos casi para acá nosotros. ¿Qué le pasaría? Vaya. No sabe. Pero bueno. Y mire, estoy mirando que qué derechita va. Trabaja muy bonito este muchacho. Este señor. Trabaja muy bien, ¿verdad que sí? Y este, nada más que sí, pasa bien ocupadísimo. Pero bueno, vamos a trapear. Voy a limpiar aquí. Ya vamos a echar la limpieza porque el tiempo se pasa bien rápido. Así que ahorita voy a echar lavada. Voy a lavar esta colcha que sacó el pollo. Así que nos vemos más al rato. Unas cuantas horas más tarde, amigas, porque ya son las 3:30 de la tarde. Aquí anduve a las carreritas para apurarle. Ya pues como pueden ver, ya limpié, gracias a Dios. Aquí están las gorditas, estas se van y no se me olvidan. La voy a poner aquí para que no se me olvide, porque siempre se me olvida. Ahí la voy a dejar, ya está limpio. De este lado las cobijas pues ahí las dejé. Este, hay que se queden porque luego Michelle sube también y aquí está un rato. Ya está limpio de este lado, para acá también. Ya lavé los trastes, dos cacerolas, ahí dos ollas. Ahorita me voy a poner, voy a pelar esta jícama que compré el domingo. Ya está un poco triste, pero estas salen muy dulces. Aquí está mi cuaderno. Ahorita voy a leer también un poco porque a las 6 me voy a la iglesia. Voy a dar una limpiadita a esta mochila también. Ya está bien feita. Mota, voy a usar otra también para llevar mis cosas. Mejor era una morrera más bonita. Estoy mirando un video de Bibi. Ahí, ahorita voy a ver uno de Paquito. Porque nosotros nos vemos nosotros mismos aquí también. Y pues acá también ya limpié, según yo, ¿verdad? Arreglé la cama. Este me lo compré el domingo, cuando fui a la fiesta con Paquito. Este rebocito me gustó. Y aparte pues el puesto estaba bien solo. Y son personas que vienen de por allá, creo, de Valle de Bravo. Estaba bien solo, dijo que no había muchas ventas. Y ya tengo como unos 3 de estos. Ya me han regalado como unos 3. El Gordo me regaló uno muy bonito. Tina y Cata me regalaron otro. Otro me regaló. ¿Qué me regaló? Vivi, creo. Y pues este me lo compré yo. Me gustó el color. Como queda, mira. Y es así como algodoncito. Y saben que a mí me gusta apoyar a los que hacen estas cosas para que se motiven. Este me lo voy a llevar al rato a la iglesia porque como está fresco, está frío. Entonces este no es muy grande. Y está bien. Así bueno para el frío, pues. Miren. Estas cosas cuando yo alguien las mira después y que les gusta, yo las termino regalando. Digo, porque pues uno aquí tiene la oportunidad de que los ve más seguido. Y pues ya se compra. Y aquí está. Este me lo voy a llevar. Estas cobijas están limpias. Ah, escuché a la perrita que anda por ahí. A ver. Y ya, ahí está. Esta alcancía ya estoy a punto de romperla. Pero no la quiero romper ahorita en diciembre. Porque si la rompo ahorita en diciembre, no, hombre.
Ay, está bien pesada. Vamos a ver, ya en cualquier ratito la vamos a partir. Y pues aquí tengo mis cosas también. Anoche me puse una mascarilla. Mira, me puse una mascarilla de estas. Ah, la perrita se quedó encerrada en el baño, creo. Me puse una mascarilla de estas bien refrescantes, ¿eh? Ahí está, mira. Me la puse. Y estas cobijas, les digo, están limpias, estas. O escuché a la perrita que está chillando. Yo creo que se me quedó encerrada acá en el baño. ¡Vague! ¿Dónde estás? ¡Vague! ¿Dónde estás? ¡Nena! Mira qué onda la Vague. Se me quedó encerrada, ya estaba chillando. ¡Ay! Ya, bueno, los voy a dejar porque voy a descansar. ¿Qué hora es? Son, van a ser 20, 35 para las, ¿qué? ¿3 o 4? Bueno, vamos a pelar esta jícama y ahorita continuamos. Miren, ya me voy, ya es tarde. Ahorita estaba hablando apenas de Tina y Cata, nuestros primos de México, chulada de personas. Los estaba recordando. Y pues resulta que ahí están en la tienda. Me llamó mi viejito que me están esperando. Así que vamos. Voy a llevar Fides. Vámonos. Y también, ya aprovechando, pues me voy a llevar las gorditas. Ahí les encanta eso. Llevo comida. Aquí también. Esta es barbacoa. Aquí. Y tengo carnitas de puerco. Ahorita también les voy a dar. Así que vámonos allá con ellos. Mejor ahí la dejamos. Mejor ahí la dejamos. ¿No vas a taquear tú? Come. Yo no tengo hambre. No, la verdad no tengo hambre. La verdad está buenísima. Sí, está buena. Miren, ya comimos y estamos aquí. Una buena plática. Y es que Catita acá se echó un chiste. Y Cata siempre nos deja sus historias buenas, ¿verdad? La otra vez dejó el de la vaca. Y ya este. Cata, ¿te acuerdas el que nos contaste? Que del perro que habló. Ah, sí. Del perro y el burro. No, que dijiste que unos que tenían mucha hambre y que iban a sacrificar al perrito, creo. ¿No te acuerdas de ese? No. Ah, no, de un burro cansado, algo así. Iba un hombre. Ajá. Peguile y peguile al burro. Ajá, algo así. Y este se enfadó el burro y que le dice, ¡ya no me pegues! Ajá. Enojó el burro. Ajá. Y entonces dice el señor, No, pero se fue. ¿Habló el burro? Sí, pero ajá. Se siguió. Sí, por eso. Pero se siguió y el perrito iba atrás. Se quedó él espantado que el burro había hablado, pero al ratito habló él, el señor. Se sentó arriba en la piedra y el perrito. Yo nunca había oído que un burro hablara y que salía el perro, ni yo tampoco. ¡Otro susto! ¡Otro susto! ¡Otro susto! Pero ha sido recuperando que el burro ya no me pegues y se quedó pensando, pero sigo caminando y adelantito se le ocurre decir, yo nunca veo el burro hablar, y sale el perro que le dice, yo tampoco. Y bueno, entonces también Catita le está dando un consejo al gordo porque el gordo anda proponiendo trabajos porque él dice que le da flojera No se dice así, la dice, no tengo tiempo. No tiene tiempo para poner un negocio estable. No quiere ser ambulante. No quiere estar sentado ahí, se desespera, lo acaba de decir hace rato. ¿Cuándo me voy a comprar un helado de toda mi vida? Jamás en la vida. Porque pasa que ¿Pero qué dijo Catita? No, ¿qué le desespera? No tiene tiempo para trabajar. No. A ver, espérate, que diga Catita. No me gusta. ¿Pero qué dijo Catita, pues? Ok. Que se desespere y que él tiene que andar vuelta y vuelta. A él no le gusta estar trabajando. Fijo. Y ahora vienen a comprarle. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué dice el dicho? Ese
Ya dice que el que no trabaja de joven, no como, que el que no guarda. No, el que no guarda de joven, el que no guarda de joven, de viejo, no, no, a ver. Sí, el que de joven no guarda. No guarda, de viejo ladra. Ay. Es difícil guardar todo de nuevo hasta cortar bien porque las viejas se las llevan. Necesitan un calcito, por ejemplo, de la misma mujer. A mí me gusta dejar todas las palabras. ¿La entendieron? ¿Lo que digo? No la entendieron. No. A ver, vuelve a repetir, por favor. Que es difícil un hombre que ha tenido varios matrimonios, varias mujeres, ¿verdad? Que muy difícil que con el dinero que hizo el joven vaya a dar con lo mismo que está viejo. Ya que cada mujer se lleva todo. Ah. Ah, ya lo entendí. Yo empiezo cada vez que estoy joven. Cada vez que estoy joven. ¿Cómo me encanta? Dice que él no le gusta trabajar porque cada vez. No, no, cada vez, no. Cada vez que una mujer lo deja, se lleva todo lo que él tiene, dice. No, qué difícil, sí. El dinero de cuando uno... Sí, ¿les dijo? Pues dice Cata que no trabaja de... No, mentira, de verdad, que el que no guarda de joven... El dinero que dice que guarda de joven... No guarda de viejo ladra. De viejo ladra. El dinero que dice que estaba joven se llevó a la primera mujer. ¿Qué se llevó? No, pues sí, no, porque yo soy de un problema, ¿verdad? La primera, o sea, se llevó todo. La Elisa no se llevó nada, no es chingón. ¿Qué dijo esa? No me hace problema. No, mujer, no le hemos nombres, cara. ¿Esa fue tu primera mujer? ¿Tú qué sabes? ¿Tú dónde se le hemos tenido? O sea, tú ladras de joven y de viejo. No, hasta aquí, Juan, por tú ladras, tú sí. Prefieres sufrir tú, pues. No, mi tío sufre así vivo. Oye. Dice que bien. Todo se lo lleva la mujer. ¿De veras tenías mucho y se lo llevó la mujer? ¿O te dejó como estabas? Ladrando. Nada. ¿El peor? Es que todo lo que hago lo hago para ella, yo. Es que a mi vieja se la llevó el río. La ando buscando. Es por eso ando buscando. Para cuál sí era muy necia, era una mula de terrible. Que en lugar de darle para abajo, le iba a dar para arriba. Aquí se la llevó el río. No, no, el río de 30. Todo al revés. Ay, no. Así es que un poquito y se lleva a la casa. Pues ya vamos a finalizar este video, ya que pues estamos aquí charlando bien a gusto y muchas cosas pues fuera de cámara, ¿verdad? Entonces le digo, ya para finalizar, le digo aquí a los primos si quieren desearle feliz año a su familia, ya que pues nos ve bastante familia ahí en Austin y en Dallas. A todos los amigos y familiares, feliz año y pues un abrazo para todos. Igual. ¿Y si este año les fue bien? Que venga, que les vaya mejor. Mejor. Que les deseo a todos los que nos conocen y familiares. Familiares, amigos, todos conocidos y hasta los que nos conocemos. Ay, y nos conocen. Todos son buenos. Mi hija siempre te ve. ¿A Tela? Tela. Muchos saludos para Tela. Yo no tengo el gusto de conocerla, solamente en Facebook, pues, en fotos. Pero pues, ya me han dicho que es bien linda, igual que pues todos. Y nosotros. Sí, no, pues yo conozco a Carmen y Almita, muy lindas personas, la verdad. ¿Cómo va a ser? Saludos para ellas también. ¿De la familia? No, yo un día le digo a mi hija, se llama Alma, la marcada. Sí. Le digo, hija, no fueron 5 ustedes nada más, fueron como 8 o 10 nomás que yo cuando nacía. Le daba la vuelta, lo revisaba, uh-huh, y el que estaba muy feo lo agarraba y lo aventaba a la barranca. Dice, ay, qué bueno que me salvé. Ay, no, muy linda familia, la verdad. Muy linda familia por dentro y por fuera. Los agarraba, les daba la vuelta. Sí, los revisaba. Esa toda fierita. Sí, era para la barranca. Mi papá hacía lo mismo también.
Va, ¿para qué estás? ¿Tú quedaste? Por eso, porque es el mismo, digo. Pero Ramiro, no, pero Ramiro estaba muy guapo cuando era chico. Sí. Ajá. Y ahora no sé por qué se descompuso. Te descuidaste. ¿Se acuerdan de él cuando estaba chiquito? ¿Se acuerdan cuando estaba chiquito él? Sí, estaba guapísimo. ¿Qué niño no está guapo de mí? A mí ustedes me conocerían chiquita, a mí. No, 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 verdad. Le digo yo, no, yo me acuerdo de ti. Ay, chiquitita. Tú estabas bien chula. Ay, sí, ya ni viví aquí. Tenías tus cachetitos de millocito, güey. Casi de bombón, era bombón. Parecía de esas, parecía de esos mamos que les pega el sol. Mira, ¿ves? Mamos chapiaditos. Me gustaba también, dígame. Parecía como me gustabas mucho. Y yo dije, ¿te acuerdas que te decía? No pierdo la fe que va a ser mi mujer. Ajá. Sí. Yo me enojaba porque yo no lo quería para nada. Le decía yo, no pierdo la fe que tú vas a ser mi mujer. Y me maltrataba. Desgraciado. Mulón crestón. Sí, me decía. Era bien grosera, yo de chiquita. Esas son como patadas que les burlaron. Es que me chuleaba y me sacaba el coraje. Intento. Ajá. ¿Qué, Candy? Buenas tardes. Pásale a saludar a la familia. ¿La familia? ¿Ven a saludar a la familia, hermano? ¡Ay, de por mí, cabrón! ¡Ay, hermana! Hola, buenas tardes. Tu tía. ¿Sí la conoces, no? ¿Es tu tía? ¿Qué, Mari? Se parece a mi macho. Y la vine por un encarguito de Michelle. ¿Y por qué no habla chaco, hombre, ahorita otra vez? ¿Por qué? Mira. Es que ahorita vengo aquí a verlo. ¡Ay, madre! ¡Me pegaron! No es cierto, nomás son 5 segundos. ¿Se abre la voz? Son 5 segundos. ¡Holis, cuñado! ¡Holis! ¿Es cierto? Hola, cuñada. Hola. Hola. ¡Es cierto! Mira, a mi tío. Buenos días, amigas, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros amanecimos bien, gracias a Dios. Bueno, yo un poco desvelada, no pude dormir anoche, pero estoy bien, gracias a Dios. Y aquí el pollito preparó una gelatina anoche y ya se la va a servir. Mire, ¿esa de qué es? ¿De mora? Uy, uy. Se hizo fea. ¿Se hizo fea? De leche con dos sabores. ¿Dos sabores? ¿Es azul que es mora? Ajá. ¿Dónde está la gelatina? Yo sé que se dice gelatina, amigas, pero si ¿sí se acuerdan allá con aquella la familia Peluche que decían gelatina? Está mi gelatina. Vamos. Me voy a servir en un platito. Y está bien buena porque no está dulce así, con mucho dulce. Y aquí hay tamales, ya nadie se los comió. Anoche ven que tuvimos el último culto de acción de gracias. ¿Comí yo? ¿Así comiste tú? Uh-huh. Y me dieron bastantes tamales para traer. Aquí hay todavía, miren.
Casi que me lo voy a dar para la tienda para calentarlo. Ahí está. Bueno, pero lo vamos a dejar aquí mejor. Estas son tortillas para las gallinas. Ya fui a echarles comida. Les estoy echando agua a la cisterna también. Así que voy a comer esto. Provechito. Buen día y bienvenidos sean todos a este canal. Vivi, Doña Berta y familia y su pollito aquí. Amiga, buenos días. ¿Cómo están todos? Aquí saludándoles de enfrente, ¿verdad? Con mi cara bien desvelada. Pero, pues, lo bueno que ya me conocen así tal y como estoy. El otro día me saqué una foto con unas amigas, amigos, señores que llegaron de México. Suscriptores, pues. Me estaban pintando el pelo. Y yo así estaba como vaca lambida. Entonces, es lo bonito que siempre les grabo tal y como estoy. Así para que no se espanten cuando me vean. Pues ya me voy para la tiendita el día de hoy. Creo que vamos a ir a Altamirano con el viejito. Tal vez cuido la tienda Maricruz. Porque el pollito anda mirando las vacas y anda haciendo otras cosas. Y ahorita me mandó un mensaje a Vivi. Tiene más ropa. Y le estaba diciendo que se la traiga, tiene dos bolsas. Le digo, tráigela porque una señora me dijo que para allá, para Tejupilco, a la que le di la ropa pues ayer, dice que hay una familia que está extremadamente pues necesitada y que esa ropa le sería de mucha utilidad para ellos. Así que dije, ya no le vamos a buscar más, le di toda la ropa a esta señora para que la regale para Tejupilco. No es la hermana de Ara, ellos no son, porque pues también al gordo le mandan ropa, gracias a Dios. Y esta señora me pidió la ropa, entonces le dije a Vivi, tráete las bolsas, se las vamos a dar a ella. Y pues qué bonito, ¿verdad? Que pues podamos ayudar de esa manera a personas que lo necesitan. Porque no crean, no todas las personas usan ropa regalada, así. Y le digo, pues esa ropa está nueva, entonces ya la vamos a regalar. Pero bueno, quería también compartirles algo. Yo sé que a muchas personas les gusta y a muchas personas no. Ayer allá en la iglesia nos hicieron una pregunta. Y cuando se me queda algo, yo me gusta compartirlo con ustedes. Nos hicieron una pregunta. Dice, ¿qué es tu vida? Nos preguntan, ¿qué es tu vida? Y le preguntaron la pregunta a tres personas, entre ellas yo. Le digo, bueno, mi vida, pues son lo primero que contesta uno, ¿verdad? O la mayoría. Dice, mis hijos, mi hogar, mi familia. Y los tres contestamos así, similar. Y ya nos dicen la respuesta, ¿verdad? Él dice, pues nadie contestó así, ¿verdad? Dice, porque yo les dije, ¿qué es tu vida? No, ¿qué haces de tu vida? Entonces dice, tu vida, mi vida, es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y luego nosotros, ah, pues sí, qué fácil era la pregunta. Así dice, pues es el regalo más grande que Dios nos ha dado, porque podemos respirar, no compramos el aire, nada, estamos vivos. Es el regalo más grande, pero también es neblina, que Dios la quita, cuando a Él le complace, Él desaparece. Desaparece en nuestras vidas, ¿verdad? Y me gustó este pasaje que se los voy a decir ahorita. No les estoy predicando porque muchos se molestan. Pero pues es palabra de Dios. Dice Santiago 4:14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué, dice, ¿qué es vuestra vida? Ahí te hace la pregunta. Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí, y sigue muy bonito. La vida pues también es como la neblina, que como nosotros acá, bueno, en varias partes, aquí cuando es el tiempo de lluvias, yo en las mañanitas abro mi ventana y a veces veo que está todo bien nublado con neblina. Pues nublado es una y la neblina es otra. Está todo cerrado, no se ve nada. Y se ve bien bonito y dice, cuánta neblina hay. Así, casi no llega a los ranchos, casi siempre más a los cerritos. Pero a veces está aquí luego y dice, está bien, hay mucha neblina. Ya después sale el sol
y ya un ratito más y la neblina desaparece. Y pues así es nuestra vida. Y les digo, pues, ahí no se molesten las personas, porque hay muchas personas que luego se molestan, que dicen ya están predicando, ya están no sé qué tantas cosas. Pero también dice, ay de ti, ay de mí, el que no anunciar el evangelio. Palabra de Dios es palabra de Dios. Así que bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo videíto. No hagan corajes, mejor ríense, mejor que las arrugas salgan por reírnos y no por corajes. Porque de tanto reírnos también salen arrugas. Heme aquí. Pero bueno, la risa también es terapia. Nos vamos, yo me voy a llevar la camioneta. Esos tamales, ¿qué vamos a hacer con estos tamales? Salieron bien buenos, por cierto. Me los voy a llevar. Aquí está una inyección del Bobe. Me voy a llevar mis lentes, las llaves y ya. Creo que ya. Pues vámonos, vamos a apagar la luz. Porque pues ya aquí llego hasta la tarde, yo creo, más al rato. Vamos también, creo que ir a la feria de Bejucos. Estamos, perrito los acaba de poner pollo hace un rato, porque ese se duerme adentro con él. La negra, pues nomás la Baggy y creo la motuda. ¿Cómo se llama? Oriana. Se quieren bajar, ¿verdad? Luego se van para la carretera. En la noche que me espanto, me llevé un susto. Iba para la tienda y bien frente a la casa que veo algo negro en la mera mitad de la carretera. Y dije, ay, ya nos mataron un perrito, sentí tan feo. Y luego pensé en aquella, porque aquella es bebé y es más así, no sabe mucho. Y sentí bien feo cuando miré, pero bendito Dios que no era, era un trapo, se les cayó a alguien ahí, un trapo negro. Y entonces mejor que se queden aquí, ellos. Aquí se quedan ustedes, al rato viene su papá por ustedes. Ahora también estoy aquí echándole agua a la cisterna. Ya me regresé a tender la ropa. Antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo. Me dice un niño anoche. ¿Puede mandarle un saludo a mi abuelita? Le digo, ¿cómo se llama tu abuelita? Su abuelita se llama Evangelina. Ella es de la Florida. Yo ya sabía que ella ve nuestros videos. Es la mamá del pastor Jonael Gaona. Y el saludo se lo manda su hijo. Ahí está el problema. Se llama Isaías, Jeremías o Isaac. Uno de esos tres. Pero es el hijo mayor del hermano Johnny, quien le manda el saludo a su abuelita Evangelina. Saludos. Que Dios me la bendiga y gracias por seguir viendo nuestros videos. Vamos a ver mis gallinas mientras. Porque esta camioneta está encerrada acá con carros. Ya les puse agua ahí temprano, miren. Aquí está su agüita. Ahí están mis gallinas, los gansos. Ya nada más voy a ir de aquel lado a darle de comer a los pollitos. ¡Cune, cune, 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 cune! ¡Qué chulas ellas! Un cafecito aquí, miren, está bien rico. Es como estilo chocolate. ¿O es chocolate? No, es café. Ay, se me cayó un poquito. Aquí está bien rico. Es de estos. Café capuchino sabor moca. Bueno, amigos, ya venimos aquí. Venimos a la gasolina. Y creo que no sé qué tanto vinimos. Pero como tenemos hambre, pasamos a comer aquí al restaurante Paraíso. Aquí con nuestra amiga Camelia y Lionel, su esposo, aquí en su ramadita, pues. Y yo me pedí unas mojarras, pero tengo un sueño tremendo. Ya que anoche, toda la santa noche, no pude dormir. No sé qué pasó. Primero sí tenía mucho sueño, pero después como que se me fue. No sé, me dolía. No me dolía nada, nada más no podía dormir. Pero tengo un sueño que quisiera dormirme. Pero también tengo hambre.
Ya son las 11:30. También tengo hambre y pues vamos a comer. Le digo aquí Don Pac se pidió un caldo para la cruda realidad. No ha tomado. ¿No? Y yo me pedí unas mojarritas al mojo de ajo. También ya que tiene bastante tiempo que no comemos mojarritas. Traigo esta blusita, miren que me quedó. A Pollo le gustó y a mí también. Tiene plantitas. Ese tipo de blusas como que me recuerda a Maggie, estas playeritas. No sé, están tan bonitas. ¿Cómo la ven? Y sí, vamos a comer y luego vamos a ver qué más hacemos. Ya rápido les mostramos cómo está la comida. Pero les recomendamos aquí este lugar, El Paraíso, en las ramadas de Cutzamala, el río Cutzamala. Ahí está. Mis mojarritas al mojo de ajo, miren. Falta la salsita de molcajete y un rito lenzo. Aquí se come como en casa. Chito. Chito. Chichu. Tiene color de culebra. Chichu. Provechito pues para todos. Chicas. Amigas, amigos, ya es 5:59, ya casi las 6 de la tarde. Y pues yo voy a ir acá a dejarles alimento a mis pollitos. Aquí lo traigo. Ya que en la mañana pues salí temprano. Qué bonito se viene para acá con el sol, mira. Qué bonito se ve. Hace contraste. ¿Cómo se dice? Contraste. Bueno, se mira bonito, mira. Wow. Se ve chulo. Vamos para acá a ver los pollitos. Y de una vez voy a ponerle también alimentito a aquellos gansos. ¿Cómo está? Vamos para acá a la extienda. Puyo, puyo, puyo. Te voy a tirar tus limones al palo. Puyo, 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 puyo. Los oigo, pero ¿dónde andan? ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, 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 piu! Mira que ahí se duermen allá. Pero para agarrarlos. ¿Ya estarán dormidos tan temprano? ¿En qué ya están allá durmiendo? ¡Piu, piu, 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 piu! Los oigo, pero no salen. ¡Piu, piu, 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 piu! Que como se les echa rastrojo a las vacas allá, y el rastrojo pues es
Si alguien no sabe qué es el rastrojo es la milpa molida con todo el elote. Qué chulos están, ¿verdad? 4, 5, a ver, son 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qué chulada de pollo. Esas parecen codornices. Esa gallina va a ser la que pone acá, miren, ahorita les voy a mostrar. Estos salieron allá de aquí el refri y ya van otros acá, miren. ¿Cuánta basura hay aquí, verdad? Hola amigos, miren, vinimos a la feria aquí con Bibi. No he andado grabando. No, no les grabé nada, pero nos encontramos con esta hermosa familia. De verdad se siente muy bonito. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Yo? ¿Usted? Ajá. Yo Lupe, Guadalupe. Guadalupe. Yanet. ¿Era emocionada, no? Ay, qué bonito. Ahí está. Y su cuñado, el Tuto. El cuñado, el Tuto, sí. Un saludo para todos a Florida. Ajá, su mamá, la doñita. Ella viene con ustedes, un bebé aquí en Zacoapato. Ella se va y viene. Ah, órale. ¿Y tienen taquería ustedes? Tenemos taquería, se llama Los Cinco Hermanos. ¿Cada cuánto se ponen o qué? ¿Qué días? Todos los días, menos el jueves. ¿En Zacapuato? En Zacapuato. ¿Dónde queda? A contraesquina, cerca del Zócalo, a 3 cuadras del Zócalo. Ah. Cerca de Don Osorio. Oh, Osorio, ya. Farmacia Osorio. ¿Y tacos de qué vende? De pollizos, soldados. ¿En las noches? En la noche. Ah, la noche, es cena, en la noche. Ahí los esperamos. ¿Taquería es el Tuto? Taquería es el Tuto. ¿Ucenaduría? Ucenaduría puede ser. Ahí les vamos a hacer un calendario para que vengan todos los vacacionistas de Estados Unidos. Ah, los esperamos. Ya está. Y gracias, doña. No, gracias a ustedes. ¿Y usted que quería mandar saludos, me dijo? Saludos a todos los de Florida. A todos los de Fornay. Ya está. ¿Está, doñita? Dios los cuide y los bendiga siempre. Me dio mucho gusto. Igualmente. Andaba bien emocionada, ya no quiere decir nada. Bueno, pues no miraron, ¿verdad? Lo que pasó, pues porque no estaba grabando, pero pues sí, la niña sí le vi que sí se emocionó. Bastante. Le dio mucho. ¿Qué dijo? No. Sí, ¿qué dijo? A ver si me miraba, ¿verdad? Sí, a ver si miramos a Doña Berta y la conocí. Yo la conocí, ¿eh? Nosotros siempre la miramos y a su hijo también. No, muchas gracias, de verdad. Se siente bonito conocer cada día más personas. Ahí está. Ya se festeja todo, bro. ¿Eh? Ya se va a acabar el año y tal. Tú no me sabes. Ya se va a acabar el año y todavía no sabes quién te está festejando. ¿Eh? ¿Cómo se festeja? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, puedes entrar a la banqueta. Se les prendió el pasto ya. Se les prendió el pasto de. Esa estaba buena. Va a quemar la casa. Tengo agua. Vamos con las greñas, niño. Abril, ya no regresó. Ya no regresó. Ya no regresó. No, ya lo corrió Licho. ¿A quién? Ay, yo un ladrón. ¡Órale, vende chispas! ¿Eh? Parece que vas a con que se va a poner cuchillas. ¡Qué ¡Fabio, ¿qué hijo? ¡Ey, niño! 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 ¡Ey, niño!
Hijo. Que esté lindo, porque si lo quieres, Vete con tu abuela. Ándale ahí. Toma tu papel. Hasta el otro lado. Ahí. Nana, pega.